Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de marketing digital, ¿sí? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, licenciado. Excelente, fantástico, esa es la actitud. Bueno, vamos a ver, vamos a arrancar. Estábamos viendo el día de ayer sobre estrategias del marketing mix, ¿verdad? ¿Qué estrategias se pueden utilizar? Y vamos a continuar. Voy a poner aquí la pantalla. Ahí está. Okay. Estábamos hablando sobre, para acá, sobre segmentación de mercado, ¿verdad? Sobre segmentación de mercado, estábamos hablando también sobre las tendencias que tienen los clientes actualmente, ¿verdad? Las megatendencias que hay, que son a largo plazo, que es la interconectividad, la salud, la ecología, los estilos de vida, la libertad. Acordémonos que todo esto forma parte de la estrategia, ¿verdad? Del marketing, la gama de productos, la amplitud y profundidad, la calidad de diseñada, el posicionamiento de la marca, que lo vamos a ver ahora, el diseño de los envases, las características, es decir, los beneficios que satisfacen los productos. También hay estrategias en la parte de la distribución. Hay diferentes tipos de estrategias que yo puedo utilizar. Por ejemplo, una de estas es esta, ¿ves? Los mayoristas exclusivos. Se pueden utilizar para hacer como un efecto cascada, ¿verdad? Sobre los demás comerciante, ya vamos a explicar un poquito más sobre eso. Vimos también sobre la sensación de pérdida, el marketing del miedo, que básicamente son dos variables las que se unen acá, que sería la sensación de escasez y la sensación de urgencia, que es muy utilizada en el marketing digital. También otra cosa que funciona es el marketing de lo prohibido, donde nosotros prohibimos y excluimos personas a propósito, como para darles ese gancho y que la gente nos visite, ¿verdad? Nos diga que okay, yo quiero, ¿verdad? Y por último, nos estábamos viendo lo que son las estrategias de guerra del marketing, que es ataque frontal, ataque lateral, el flanqueo y la guerra de guerrillas. Dijimos que el ataque frontal es un ataque directo hacia lo que mi competidor es fuerte, ¿verdad? Es para medir fuerzas, es para decir, a ver, quién es más fuerte en esta área. Dijimos también que lo bueno de esto es que los resultados son a corto plazo, se dan rápido. Lo malo es que el competidor obviamente va a reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque estamos atacando a aquello en lo cual es fuerte. Caso contrario, el ataque lateral, estamos atacando donde el competidor es débil. Donde el competidor es débil. Entonces, en esa área donde el débil es el competidor, nosotros podemos atacar, ¿verdad? Y hacernos fuerte en esa área. La ventaja está que le va a costar reaccionar al competidor porque es un área donde flaquea. Y lo otro es que el competidor, hemos dicho nosotros, vamos a obtener la desventaja, sería que es un poquito a largo plazo, ¿verdad? Mediano plazo, los resultados. Hablamos sobre el flanqueo y en el flanqueo dijimos que son aquellos sectores o aquellos, digámoslo así, nichos de mercado que no han sido explotados, ¿verdad? Y pusimos el caso de la estrategia del Océano Azul. Que la estrategia del Océano Azul ya la vamos a ver más detenidamente, ¿verdad? Que medio la mencioné el día de ayer. Es donde creamos una categoría, que también son parte de la estrategia de posicionamiento, crear una categoría donde no existe y poder ser el rey en esa categoría. La otra es la guerra de guerrillas. ¿Cómo se usa la guerra de guerrillas? La guerra de guerrillas se usa cuando nuestros competidores, me habéis dicho, somos demasiado chiquitos y nuestra competencia es muy grande. Entonces nosotros agarramos aquellos sectores del mercado que no están siendo bien atendidos. Por lo general son sectores bien pequeños. Y cuando el competidor se dé cuenta que yo estoy ahí, ya va a ser muy tarde, yo ya me puedo mover a otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le quisiera hacer competencia a la Coca-Cola, por decir algo, si yo le quisiera hacer competencia a la Coca-Cola,
Obviamente tendría que tener un capital inmenso para poderme poner a pelear con la Coca-Cola, pero puedo ocupar la estrategia de guerra de guerrillas. Puedo ir, qué sé yo, allá a Popas o a Pango con un micanopy, ¿verdad? Empezar a vender de esa manera, empezar a visitar las tiendas poco a poco, ¿verdad? En ese sector y todo, para cuando la Coca-Cola quiera hacer lo mismo, le va a tomar tiempo hacerlo, ¿verdad? Ok, diferencia entre flanqueo y ataque lateral. El ataque lateral es cuando yo ataco directamente la debilidad de mi competencia. Ese es un flanqueo. Ese es un ataque lateral, perdón. Un flanqueo es aquella área de mercado donde no ha sido explotada, ¿sí? Donde no hay nadie. Eso es un flanqueo. No existe nada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí como está bajando este helicóptero, aquí no hay nada, ¿verdad? Este es un flanqueo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un ataque lateral y un flanqueo. ¿Ok? Y la guerra de guerrillas es de esa manera, ¿verdad? Que de repente estamos en un sector, viene el competidor y el ejemplo que estaba poniendo, de repente a los 3 semanas aparece la Coca-Cola con un Zucanopi, ¿qué hacemos nosotros? Como decimos en El Salvador, nos damos a la fuga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos pueden aplastar, ¿verdad? Hasta pueden ponerse a regalar latas de gaseosa y no les hacemos cosquillas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya nos deshicimos de ahí, ya nos fuimos de Apopa, nos fuimos a meter a Soyapango, ¿verdad? Y así vamos, ¿verdad? Ese es el método de la guerra de guerrillas. Son estrategias de marketing que se pueden utilizar en un momento dado. También está la estrategia del seguidor. Aquí podemos hacer lo que le comentábamos sobre el producto parásito, porque es estrategia del seguidor, es el producto parásito. Y la otra estrategia del seguidor es cuando yo voy, de repente voy bien cerca del líder y solo estoy esperando que el líder cometa un error para, ¡pum!, comerme el mercado. Esa es la estrategia del seguidor también. Sí, los productos parásitos, o de repente, como les digo, por ejemplo, aquí está, en este participación de mercado, el que está ganando el mercado es Nissan, con el 25.7, y va bien cerca General Motors, ¿sí? Con la marca Ford, por decir algo. Entonces, vengo yo y digo, ok, estoy esperando que Nissan cometa un error, ¿verdad? Cualquier tipo de error para venir yo y comerme una buena porción del mercado. ¿Sí? Esa es la estrategia del seguidor. O la otra, la que estábamos hablando sobre productos parásitos. También puede ser otra estrategia de seguidor, hacer un producto parásito. Y como dijimos, fue bien interesante lo que hizo Coex Café. Y luego de que penetró el mercado, tiene una buena porción de mercado, hizo un relanzamiento, un reposicionamiento de marca, cambiando los colores. Eso fue bien interesante, la verdad. Otra estrategia. Que mucha gente, por ejemplo, por decir bueno, aquí está Ford Motor, ¿verdad? Viene Ford Motor y le tiene hambre aquí a qué sé yo, Volkswagen, ¿verdad? A Volkswagen o a Nissan y se quiere poner a pelear contra Nissan. ¿Qué creen que va a pasar? Pues Nissan no puede aplastar, solo mire el porción de mercado que tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, puedo ser más inteligente. Y no me voy con Nissan, me puedo ir con Toyota o me puedo ir contra de Honda. ¿Por qué? Porque son más chiquitos que yo. Imagínense que yo desplazo el mercado de Honda. Súmele 6.5 a 5.4, ¿cuánto sería? A ver, calculadora. A ver, veamos. 6.5 más 5.4, dijimos, más 5.4. Estamos hablando de un 11.9. 11.9. Significa que si yo hago este movimiento, atacar al más débil, me voy a posicionar abajo del grupo Volkswagen, con una buena porción de mercado. Y si yo repito la estrategia, ¿qué creen que va a pasar? Imagínense que ya vencí a Honda, hoy voy a comerme a Toyota. Entonces tengo yo, le sumo 6.3, 18.2. ¿Qué pasó? Le estoy pisando los talones a General Motors. ¿Sí? Esa es otra estrategia de seguidores. Atacar a aquel que es más débil que yo. Conocido en el mundo del marketing como canibalismo. Okay. Vamos a ver. Otras estrategias de marketing. Tenemos los productos, los mercados y los productos, ¿verdad? Tenemos productos nuevos y productos actuales, mercados nuevos y mercados actuales. Entonces hacemos esta pequeña matriz donde podemos tener cuatro tipos de estrategias de marketing. Por ejemplo, el primero, productos actuales con mercados actuales. Significa penetración en el mercado, es decir, lo que acabamos de ver acá, en otras palabras, hacer crecer el mercado.
Eso se llama penetración en el mercado. Con los productos actuales en el mercado actual. De repente puedo yo decir, ok, quiero desarrollar nuevos productos, entonces me voy a productos nuevos con mercados actuales. Así que de repente, por ejemplo, aquí en este caso de la Ford, es decir, voy a desarrollar no solamente. ¿Qué podría desarrollar Ford? Veamos. ¿Para qué? Bueno, ¿qué solo fabrican? Bueno, supongámonos que diga Ford y digo, aparte de fabricar el motor, porque la mayoría de partes de los motores, de los carros, son fabricados por otra gente, no lo fabrica en sí el que lo arma. Aquí solamente lo ensamblan. Es decir, ensamblan en la fábrica aquello que fue pedido por otros lados. De repente viene Ford y diga, ok, yo quiero especializarme en frenos, ¿verdad? Discos de freno. Y yo le vendo a todos mis competidores los discos de freno, por decir algo, ¿verdad? Esto sería, pues, desarrollo de producto. Desarrollo de producto. O de repente, si no le vendo a mis competidores y le vendo a los actuales, a mi actual mercado, son pues los consumidores, yo podría desarrollar, por ejemplo, otro tipo de artículos. Forros para los asientos, forros para el timón, ¿qué otra cosa podría hacer? Etcétera, ¿verdad? Cosas de ese estilo, ¿verdad? Puedo desarrollar productos nuevos en los mercados actuales. Eso se llama desarrollo de producto. O puedo poner los productos actuales en mercados nuevos. Se llama desarrollo de mercado. De repente digo, ok, yo voy a expandirme no solamente porque esta estadística creo que era de México. Es decir, no me quiero quedar en México, me quiero ir a otros países. Pero entonces ya estoy desarrollando con mi producto actual nuevos mercados. Y lo último sería productos nuevos en mercados nuevos. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, de repente al Ford se le ocurre hacer desinfectantes, ¿verdad? Un ejemplo. Un producto nuevo en un mercado nuevo. ¿Sí? Ejemplo, pues. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo debe ser y qué debe hacer el producto? Bueno, el producto debe facilitar la tarea de vender. Debe resaltar las ventajas y beneficios y debe transmitir seguridad. ¿Sí? Debe ser atractivo, debe ser básicamente un vendedor silencioso y disuadir la disonancia cognoscitiva. ¿Qué es eso, la disonancia cognoscitiva? La disonancia cognoscitiva es aquella frustración que uno experimenta al hacer, entre comillas, una mala compra. Entre comillas, ¿eh? Una mala compra. Como por ejemplo, supongamos que Ricardo, por dar el ejemplo, Ricardo viene y se compra una camisa, ¿verdad? Súper espectacular la camisa. Se va a algún centro comercial, cabal, esa camisa. Se va a algún centro comercial y se da cuenta que todas las chicas se le quedan bien. ¿Qué creen que haría Ricardo con esa camisa? A ver. Chicos. La lava en las noches y se la pone todos los días. Cabal, se la pone todos los días o lo que hace es comprar diferentes colores del mismo estilo. Ok, vaya, ahora vamos a ver, démosle la vuelta a la tortilla, vaya. Supongamos que Sofía, bueno, yo no sé si Sofía está casada, acompañada, tiene novio, no sé, ¿verdad? Pero supongamos que su pareja, el mismo ejemplo, se compra a Sofía una blusa y la blusa la ve bien bonita y todo espectacular y de repente su pareja le dice, qué gorda te ves. ¿Qué haría Sofía con esa camisa? Ya no se Ay, la pone. tirársela a la esposa en la cara. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? Aparte de tirársela en la cara, pues ya no se la pone, ¿verdad? Exacto. La regala, la usa de trapeador, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Pero ahora bien, ahí está el detalle. ¿Qué tal si la pareja de Sofía tiene malos gustos y realmente se le ve bien? Porque podría pasar, ¿verdad? Podría suceder. Entonces, por eso digo una mala compra, entre comillas, porque muchas veces compramos alguna cosa y en la mayoría de los casos, o una buena parte de los casos, sucede esa frustración por haber hecho, entre comillas, la mala compra por mal uso del producto. Porque nosotros decimos, esto no es lo que yo esperaba. ¿Sí? Eso se llama disonancia cognitiva, ¿verdad? Entonces, parte del empaque, parte del producto tiene que transmitir esa seguridad y disuadir o disminuir esa disonancia cognitiva.
esa frustración que el cliente sufre por haber tenido, entre comillas, una mala compra. Dijo entre comillas porque puede ser subjetivo, como por ejemplo en el caso de la blusa que dijimos ahorita de Sofía. Posiblemente sí se le mire bien, ¿verdad? Pero es algo subjetivo, dependiendo de otra persona. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre características, ventajas y beneficios, porque es importante que esto lo vamos a ocupar al momento de hacer nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra, ¿cómo sería? El ejercicio que vamos a hacer sobre el marketing digital. Vamos a ver, características. ¿Qué son características? Son atributos del producto, ¿sí? Peso, tamaño, aroma, color, sabor, el precio también es característica, el tamaño, ya dije, el olor, el sabor, la presentación, el empaque, etc. Estas son las características. De ahí vienen lo que son las ventajas. Es cuando yo lo comparo con algo y le saco una ventaja. Y vienen los beneficios, que es lo que el cliente anda buscando. ¿Sí? Es lo que el cliente anda buscando en sí. Entonces, una campaña de marketing digital está plagada de beneficios y de ventajas. Características, más o menos, pero en sí las características por sí solas no venden. Por ejemplo, se da mucho en cuando se da, quiere comprar una computadora. ¿Se han fijado que hay muchos que ponen los ¿cómo se llama? Los anuncios de marketing digital en Facebook y ponen todas las características de la computadora. Pregunto, ¿quién sabe todo eso? Solo alguien que sepa de computadora va a entender lo que significa eso. De lo contrario, usted se queda, están hablando en chino, ¿sí o no? Entonces, ahí les está fallando a ellos. Es un grave error. Está bien poner las características por aquellos que son, que les fascina la parte técnica. Está perfecto. Pero hay que poner ventajas y beneficios también, ¿sí? Ok, no hay problema, Yanira, no he pasado lista todavía. Vamos a hacer este ejercicio ahorita, chicos. Vamos a agarrar un producto o servicio que ustedes venden, le vamos a sacar las características, vamos a agarrar una o dos máximo, la vamos a convertir en ventaja y luego esa ventaja en beneficio. Por ejemplo, por decir un ejemplo tonto, en una botella de agua. Característica es botella de 600 ml, transparente. Contiene agua, obviamente. El agua, pues, es inodora, insabora, incolora. No puedo poner mayor cosa. Y vale 50 centavos. Bueno, vale. Características. Ventajas. La ventaja número uno es, yo le puedo poner acá, son los ml. Tiene 60, 600 ml. La competencia tiene 500. En otras palabras, el beneficio es lleva más por menos. Más, exacto. Por menos precio. Exacto. Entonces, vamos a hacer este ejercicio ahorita. Van a desarrollar características de alguno de los productos que ustedes mueven o servicios. Solo va a agarrar una o dos, la va a convertir en ventaja y luego en beneficio. Esto es importante porque al momento de hacer el anuncio, tenemos que tener esto bien claro, ¿sí? Bien claro. Si no, nos va a pasar como los que venden computadora, ¿verdad? Que uno, ah, qué bonita la máquina, pero no entiendo ni pío de lo que están diciendo, ¿sí? Entonces, 5 minutitos, chicos, y luego regresamos.
Ya terminé mi ejemplo, licenciada. Perfecto. Bueno, yo creo que ya todos terminaron, ¿verdad? Dimos bastante tiempo para poder hacer este pequeño ejercicio. Bueno, vamos a continuar. Ténganlo, guárdenlo por ahí porque lo vamos a estar ocupando, chicos, cuando veamos la parte de ya en sí la campaña, ¿verdad? Vamos a sacar toda esa información. Vale. Otra estrategia es modificar la base de la diferenciación, es decir, una empresa se diferencia de las demás en su mismo sector por una más característica que se hace que su cliente elija los productos. A mayor grado de diferenciación, menos competencia. Ojo con eso. A menos diferenciación, más competencia y mayores ganancias. Y ahí entra lo que es lo que le estábamos hablando sobre el océano azul, ¿verdad? La estrategia del océano azul, que es una base de diferenciación. Es decir, crear un nuevo modelo de negocio, crear una categoría nueva que no existe, ¿sí? Y estábamos hablando el día de ayer de esos negocios que han surgido últimamente, como por ejemplo Netflix, Uber, ¿cómo se llama? Starbucks también. Quiero ver qué otro. El Circo del Sol, Circo de Soleil, el iTunes. Quiero ver qué más. Bueno, hay varios, ¿verdad? Hay varios negocios que han hecho. Han creado una nueva categoría creando un nuevo modelo de negocio. Eso es el océano azul, es decir, no hay nadie ahí, usted es el rey ahí, ¿sí? Aunque surjan competidores, pero de aquí a que surjan le va a tomar tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo usar la estrategia del océano azul? Bueno, en mercados donde el modelo de negocio esté en crisis, como por ejemplo la música o la piratería, el alquiler de videos que ya no se da, ¿verdad? Se dio su momento, etcétera. Cuando los mercados altamente comoditizados, es decir, donde todas las empresas ofrecen productos y servicios similares, no hay mayor diferenciación. El mercado, por ejemplo, la telefonía móvil, las tarjetas de crédito, que todas son iguales prácticamente. Las telefonías todos ofrecen casi el mismo precio, todo casi igual, ¿verdad? No hay mucha diferenciación. Cuando se registra una fuerte presión en los precios y márgenes de toda la cadena de valor. Esto se deriva en bajas tasas de rentabilidad y genera la necesidad de salir de la trampa repensando el modelo de negocio. O sea, ¿cuándo usamos el océano azul? Cuando suceden este tipo de tres cosas bien puntuales, ¿verdad? Cuando el modelo de negocio está en crisis, cuando todos los productos y servicios son iguales, no hay mayor diferencia, y cuando de repente se empezó una guerra de precios y eso ocasionó que yo no tenga mayor margen, que el margen sea bien mínimo. Entonces necesitamos replantear el modelo de negocio. ¿Okay? Aquí tenemos la diferencia entre uno y el otro. La estrategia del océano rojo es básicamente competir en mercados ya existentes, vencer o tratar de vencer a la competencia, explorar la demanda ya existente y escoger entre costo y diferenciación. En el caso del océano azul es crear nuevos espacios de mercado, es decir, nuevos segmentos, nuevas secciones, volver la competencia irrelevante, es decir, no hay competencia, no existe competencia, crear y capturar una nueva demanda y procurar un mejor costo y una mejor diferenciación. ¿Okay? Y aquí vamos a hablar sobre lo que es sobre lo que es el branding. Algunos de ustedes ya han oído mencionar esa frase, el branding. ¿Qué es el branding? El branding son todas aquellas acciones que yo hago para la construcción de una marca. Eso es branding. Brand en inglés es marca. Entonces, branding es la acción de la marca. La marca, pues, la acción de la marca, podemos decir. Es decir, son todas aquellas actividades que yo hago para la construcción de mi marca. Entre ellas, incluye el marketing digital, obviamente, ¿sí? Porque voy a tener un posicionamiento de marca. Y eso genera lo que es el posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? Es la idea o percepción que tenga o que yo quiero que mi cliente tenga de mi producto. Por ejemplo, cuando digo Coca-Cola, tiene un posicionamiento distinto a Pepsi. Si yo de repente digo McDonald's,
alguien se va a tener una percepción distinta si yo dijera Burger King, ¿verdad? O de repente, Apple, ¿qué percepción tenemos de Apple? ¿Qué percepción tenemos de Google? ¿Sí? Eso es posicionamiento, es decir, aquello que el cliente percibe de mi marca. Ok, ahora bien, vamos a esta parte de la izquierda, es lo que hace la empresa, y esto es lo que sucede en la mente del consumidor. Y en medio está el posicionamiento. ¿Por qué está en medio? Porque yo quiero que mi consumidor tenga cierto posicionamiento, es decir, cierta idea o imagen de mi marca. Eso es lo que yo quiero. Y para eso yo ocupo lo que son las estrategias de branding. Ahora bien, ese posicionamiento va a generar en la mente del consumidor lo que se le llama brand equity, es decir, valor de marca. ¿Qué tanto vale la marca para el consumidor? ¿Ok? Ese es el brand equity. ¿Qué tanto vale mi marca? Ahora bien, en relación al brand equity, eso se logra con el tiempo, no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Por ejemplo, una de las ventajas de tener un brand equity bastante elevado es que yo puedo comenzar a subir precios y nadie me va a decir nada. Son las ventajas. ¿Por qué? Porque la marca es muy apreciada por el consumidor. Un ejemplo clarísimo es la Coca-Cola. En los últimos años ha estado viniendo subiendo precios. ¿Se ha fijado? ¿Qué ha subido precios? Ahorita acaba de haber una subida de precios. Siempre por esta época suben los precios. Noviembre, diciembre sube el precio de todos los años. Han venido subiendo precios. 5 centavos, 5 centavos y ahí van, ¿verdad? Pregunto, ¿se vende menos la Coca-Cola porque sube de precio? No. Se vende igual o más. ¿Verdad? Igual o más. ¿Cómo? Ya tenemos un depósito de bebidas. Y cada vez que sube el precio de la Coca-Cola, nosotros decimos, nos va a tocar subirle tanto a ver si la gente la compra. Pero igual, la gente siempre compra la Coca-Cola aunque suba de precio. Hubo un tiempo en que la Coca-Cola valía 55 centavos y le incrementaron tanto a la lata de Coca-Cola que nos tocó darlo a 75. Y nosotros pensamos que no la íbamos a vender, pero sí se vendía. Y de igual manera. Exacto. ¿Por qué? El brand equity, el valor de marca. Pero pues sí, pero profe, pero también acuérdese que la gente también que le aumenta, porque por ejemplo yo fui a un concierto hace como 15 días y a $3 me dan en el estadio una Coca-Cola, sí. Y en la tienda aquí le han aumentado 10 centavos, pero esto ya están metiendo la de que valía $1 a 1.25 aquí en la tienda, o sea, también tiene que ver pequeños, el de los de las tiendas son los que se aprovechan, porque la Coca, el distribuidor lo tira un precio, pero el vendedor, el vendedor es el que distribuye, ¿verdad? Pero sí ha habido un incremento de 5 centavos, ¿verdad? Que eso siempre lo hacen como fin de año. Creo que me imagino que la empresa para recolectar el dinero que de los salarios de los aguinaldos, digo yo, que han de hacer eso como estrategia ellos también, vean. Probablemente. Ahora bien, ¿por qué lo hacen? Porque tiene un brand equity elevado, es decir, el valor de marca para el consumidor le permite hacer eso. Pero ¿qué tal si la Big Cola comienza a subir precios? No. Nadie le va a comprar. Nadie le va a comprar. Licenciado, dígame. Yo creo que durante la pandemia la posición de marca de Coca-Cola se demostró con el gran mercado negro que se creó alrededor de la venta de la Coca cuando dejó de haber. Llegaron a ver Coca-Cola de $4 el litro y la gente salía a comprar las escondidas de la policía con tal de tener Coca-Cola. Se hizo un mercado negro de Coca-Cola en El Salvador, es cierto. Con la constancia. Okay. La gente salía a comprar gaseosas a $4. Sí, ¿por qué razón? Valor de marca. Que es correcto. Valor de marca. Siempre dentro del marketing decimos, posiciónate primero y vende después. Sí, es una muy buena estrategia. Posiciónese primero, cree el valor de marca y va a ver cómo le va a funcionar. Fíjese que en mi caso así ha sido, fíjese, como maquillista profesional, vea, yo tengo mi logo, mi marca, mi mandé a hacer mi animado, y pues la gente ya me conoce por mi marca, me dice Gabriela Guzmán, o sea, la del logo negro, me dice, sí, ¿verdad? Entonces, pero yo he pasado 5 años, ¿verdad? Tengo 6 años de experiencia laboral trabajando en eso, en pasarelas y todo eso, entonces la gente ahora
rápido me identifica o se van directamente para mi perfil, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, primero fue así como que crear el logo, para que la gente reconozca de entrada lo que es mi marca, ¿verdad? Entonces, prácticamente que he tratado más o menos de irme posicionando para, siempre tengo mis clientes, ¿verdad? Pero son un poquito más exclusivos. Pero sí, a la gente como que ya el posicionamiento, eso tiene que ver bastante desde el principio, desde la creación del logo, ahí creo que parte todo el posicionamiento de la estrategia. La creación del logo es el branding, es decir, la construcción de la marca. Todo eso tiene que ver y lo vamos a ver, lo vamos a hacer realmente. Vamos a crear el logo, vamos a crear todo eso para lanzar la campaña de marketing digital. Ahora bien, hay un detalle. Yo no solo les advierto, o más bien dicho, les comento, no es advertencia, les comento. La campaña, en mi caso, en el caso de esta clase, de esta capacitación, este curso, voy a enseñar cómo se hace la campaña. No la vamos a lanzar porque se necesita pagar, ¿sí? Pero sí voy a enseñar cómo se hace. Y lo único que no le vamos a apretar es el botón para que salga, ¿verdad? Pero de ahí para allá sí lo vamos a hacer, ¿ok? Nada más esta aclaración. Pero sí, todo lo que es la creación del logo, la publicidad y todo eso es parte del branding para lograr ese posicionamiento, que a su vez ese posicionamiento va a generar el brand equity, el valor de marca para mi consumidor. ¿Sí? Lo que acabamos de ver, interesante el ejemplo de Coca-Cola, yo no sabía que había mercado negro, que hubo mercado negro. Es terrible, pero bueno, está bien. Bueno, vamos a ver estrategias de posicionamiento. Primero, atacarse uno mismo, es decir, sacar su propia competencia. Como por ejemplo, la Coca-Cola tiene la Fanta, el Spray, Tropical y no sé qué otras más. ¿Por qué lo hace? Porque al atacarse uno mismo, primero, crea mayor importancia en la categoría. O sea, creamos la categoría y crea mayor importancia. Segundo, si tenemos más marcas, ¿qué cree que va a pasar? En vez de vender una, voy a vender 5. ¿Qué va a pasar? Mi participación de mercado va a aumentar. Aquí me están escribiendo. ¿Dónde o cómo se paga? Me imagino que la publicidad. Está refiriendo, Gloria. Eso se paga en las plataformas. Que lo vamos a ver, no se preocupe por eso, se va a ver. Por ejemplo, Google Ads, ahí se paga. El Facebook, el Business Manager, ahí se paga. Sí, se paga con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Y antes que otra cosa pase, me he pasado lista, ya me acordé. Permítanme un momento, chicos. A ver. Está, ¿no? Par de Troya. Estamos aquí emocionados con esto. Ok, veamos. Aida Marisol. Aida Marisol. Presente. Presente. Ok. Un detalle, se me olvidó comentarles que cuando pasemos lista, por favor, todos encendiendo la cámara. Ya cuando terminemos de pasar lista, pues la pueden apagar. Es una de las indicaciones que nos han dado. Ana Ruth Fuentes. Ana Ruth. ¿Cómo está? Okay. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Bien. Boris Ernesto.
Bien. César Augusto Pérez. Presente. Lente. César Reinaldo Rivas. Presente. Perfecto. Claudia Lizeth Velázquez. Presente. Muy bien. Crisia Chávez. Presente, profe. Ok. Fernando Enrique Rojas. Presente. Fernando. Presente. Uy, por ahí medio oí algo. Francisco Alejandro Hernández. Francisco Alejandro. Gabriela Elizabeth Guzmán. Presente, profe. Ok, Gladys Sofía Calderón. Presente. Gloria Elizabeth Linares. Gloria Elizabeth. ¿Cómo está Gloria? Gloria Erisela López. Presente. Ok, Jesús Arnoldo Arauz. Presente, Lee. Excelente. Presente, solo que no me veo porque salí tarde y todavía voy conduciendo. No sé si okay. Se mira. Perfecto, perfecto, no hay problema. Kenia Astrid Martínez. Kenia, ¿cómo está? Okay. Mayra Roxana Pilorio. Presente, profe. Presente, ok, excelente. Vilorio, ¿de dónde viene ese apellido? Disculpe. Vilorio. Es italiano. ¿Verdad que sí? Ya sabía que era italiano. Me sonaba. Por ahí bien. Está bien. Igual que el mío, Baracta. Italiano. Ah, pues. Estamos iguales entonces. Cabal, eso veo. Noé Nehemías Rodríguez. Presente. Excelente. Nuri Mabel Martínez. Presente. Okay. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Patricia Lizeth Romero. Presente. Perfecto, bien. Ricardo Antonio Velar. Presente. Okay. Rocibel Marisol Hernández. No, presente. Perfecto. Estefanía del Carmen Hernández. Presente. Okay. Xiomara Bernadette Belloso. Presente. Ok, Xiomara Isabel Ábrego. Presente. Ok, Yesenia Guadalupe Costa. ¿Cómo está Yesenia? Ok, Francisco Orlando Olivares. Presente. Bien, Marcela Patricia Aguilar. Presente. Ok, David Alejandro Calderón. Presente. Excelente. Bueno, ya pasamos aquí de la obligación. Ahí estamos ya. Sigamos con la presentación. Ahí está. Atacarse uno mismo. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya dijimos por qué. Luego, lo otro sería llegar primero. Cuando uno crea una categoría y llega primero, el posicionamiento es doble. Es decir, por ahí dice un dicho que el que llega primero pega dos veces. Y la gente recuerda siempre al primero, difícilmente al segundo y casi nunca al tercero. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del primer beso? El primer novio, la primera novia. Creo que todo el mundo nos acordamos, ¿verdad? El segundo, a ver, el tercero a saber. Y ahí ya nos perdimos. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién descubrió América? A ver, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¡Cristóbal Colón! Pues no es cierto. Pero Cristóbal Colón fue el primero que se posicionó. El que lo descubrió realmente, según los historiadores, es Erik el Rojo, como 500 años antes de Cristóbal Colón, que llegó a la parte del norte de América, ahí por Canadá, frontera entre Canadá y Estados Unidos, por ahí reencontraron los asentamientos vikingos, ¿sí? De hace, no sé cuánto, 1000 años tal vez, 500 años atrás, 500 años antes de Colón. Pero Cristóbal Colón fue el primero que se posicionó.
¿sí? El primero que se dio la noticia que él descubrió América. Pero no fue cierto. Pero bueno, por otro lado, ¿quién fue el primer hombre en llegar a la luna? A ver. Neil Armstrong. Exacto, Neil Armstrong. ¿El segundo? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, no, ese fue el primero en estar en el espacio. El Yuri Gagarin. Ese fue el primero, por eso es que lo recordamos. Fue el primero en que salió y orbitó la Tierra, pero no llegó a la Luna. Vamos a ver, otro. La Laika. La Laika fue el primer chuchito, ¿verdad? Es cierto. El primer terrestre, digámoslo así, que fue al espacio, la Laika. La chuchita. Vamos a ver, otro, estrategia de posicionamiento por nombre. Mientras más se asocie el nombre al producto, es más fácil posicionarlo, como por ejemplo Duracell. ¿Qué me indica a mí ese nombre? Es una batería que dura un montón. Y entonces es bien fácil de posicionar ese nombre. Otro es, esta es una estrategia, más que todo, dependiendo de la estrategia que quiera utilizar. Posicionar la marca versus posicionar la empresa. Hay empresas que posicionan la marca. Hay otras que posicionan mejor la empresa. ¿Cuál es mejor? Dependiendo del presupuesto que se tenga. Si usted tiene un buen presupuesto, puede posicionar por marca, no hay ningún problema. Por ejemplo, empresas que posicionan por marca. Las marcas Rinso, Sedex, ¿verdad? Colgate, creo que otra, Protex, Gillette. Y estoy hablando de marcas. Aunque esas marcas pertenecen muchas veces a una sola empresa. Sí, por ejemplo, Unilever también. Exacto. ¿Cómo? Todas esas marcas son de Unilever. De Unilever y de Procter & Gamble. Dove de Unilever, Gillette de Procter & Gamble. Y así puedo ir yo hablando, ¿verdad? ¿Qué sucedieron? Ellos ocuparon posicionamiento de marca. Pero de repente hay otra empresa que hizo mejor posicionar la empresa, como por ejemplo Bayer. Bayer está posicionada la empresa. Porque si es Bayer es... Bueno. Ahí está el posicionamiento. Porque si es Bayer es bueno. Posicionaron la marca. Salvo algunos productos estrella que dijeron no, hagámosle presupuesto aparte. Como por ejemplo Tapsin, Alka-Seltzer. Que son productos estrella de Bayer. ¿Sí? ¿Quién no conoce la Tapsin y la Alka-Seltzer? Pero ellos no lo posicionan como la empresa, sino que lo posicionan como marca. ¿Por qué? Porque disputaron en su momento y dijeron, no, apartémoslos y hagamos un posicionamiento distinto, ¿verdad? Un posicionamiento aparte. Pero las demás marcas... Igual que los carros Toyota. Igual que los carros Toyota. O sea, todo lo que ven a Toyota está posicionado como Toyota, ¿verdad? Está ya Toyota Lexus, Toyota Yaris, el Corolla, el Corona y todo lo demás, ¿verdad? Y esa es otra cosa bien interesante, que son las submarcas. Esa es otra cosa, otra estrategia de posicionamiento, una submarca. Los de los carros son fantásticos para eso, para posicionar una submarca. Por ejemplo, si yo de repente le digo a alguien, mire, por favor, muévame el Toyota ahí afuera, ¿qué posicionamiento va a tener? Un carro de combate, ¿verdad? Pero si de repente le dice, mire, vaya a moverme el Lexus, ya cambia, ¿verdad? Y sabemos que el Lexus pertenece a Toyota. Pero es la marca de lujo de Toyota. Ya la cosa es distinta, ¿verdad? Vamos a ver, reinventar una categoría o subcategoría, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sobre el océano azul, básicamente eso es. Volver un defecto una virtud. Por ejemplo, ¿se puede posicionar a través de los defectos? Sí. Como por ejemplo, Listerine. Listerine se posicionó porque sabe horrible. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que posicionaron ellos? El sabor fuerte. Porque la gente, de repente, fue bien interesante ver eso. De repente Colgate sacó su propia marca de enjuagues bucales. Y el líder era Listerine. Querían derrotar a Listerine. Y yo me acuerdo que los supermercados topados, ¿verdad? De Colgate, pero no se vendían. ¿Por qué no se vendían? Porque decían que esto no arde. ¿Verdad? No hace, funciona, decía la gente. Pero sí funcionaba. Exacto, no quemaba. Pero esa era la idea, que no quemara, ¿verdad? Que la gente sintiera que no le estuviera quemando la boca. Pero resulta que el Listerine se posicionó
como el que sí funcionaba. ¿Por qué? Porque se sentía fuerte, ¿verdad? Y todavía se siente fuerte. ¿Qué tuvieron que hacer los de Colgate? Modificar la fórmula. Si no, no la vendían. Tuvieron que modificar la fórmula. Y ahora sí se siente un poquito, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Porque el Listerine convirtió un defecto en una virtud. ¿Sí? Posicionarse por precios altos también se puede. Es decir, para que la gente sienta que usted es exclusivo. Eso sí, cuidado con el valor agregado. Es decir, el valor que usted va a aportar tiene que sopesar el precio que usted le va a dar. Ojo con eso, ¿verdad? Porque de repente yo he entrado, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, digo, tanto el plato, bueno, yo lo probé y todo, digo, no, no me convence. Pero de repente hay otros restaurantes que sí cobran caro, pero digo, sí me convenció. Dan un montón de cosas. Sí me convence. Posicionarse por precios bajos también. Sí lo puede hacer por precios bajos. Otra cosa es atacar las ventajas de la competencia y posicionarse como expertos versus la ventaja de la competencia. Como esto es un ataque lateral, ¿verdad? Estábamos hablando, ataque lateral. Entonces, esa es otra, posicionarse, atacar la ventaja de la competencia y posicionarse como expertos en aquello que la competencia no tiene ventaja. Vamos a ver, en relación a los precios, hay cuatro estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad? Esto creo que ya lo habíamos visto. Lo vimos en el día de ayer, ya me acordé. Vamos a ver. Otras estrategias básicas. Llevar un control sobre gastos y costos. Estamos hablando de los precios. Vamos a ver en qué porcentaje de gastos, qué porcentaje son costos, cuáles son los variables y cuáles son los fijos. Hay una diferencia entre costo y gasto. El costo va intrínseco en el producto o servicio. Aquello que se gasta para producir o vender el producto o servicio. Los gastos, aquello ¿qué se necesita? Pues obviamente para poder mover el negocio. Como por ejemplo, gastos de internet, de celulares, gasolina, etcétera. ¿Verdad? No sé. El local, etcétera. Esos son gastos. Y habría el que marketing, ver. El marketing y la publicidad vendría a ser un gasto porque el costo es el directo de la producción del producto, la creación. Exacto, exacto. Es un gasto, correcto. Vamos a ver, incrementar los márgenes de utilidad, esa es otra estrategia. Hay dos formas. Aumento de precio o disminuye el costo. Así aumento la utilidad. Ahora bien, si quiero aumentar los precios, ojo con eso, acordémonos del brand equity, ¿verdad? El valor de marca. Si yo tengo un buen valor de marca, puedo aumentar los precios y no hay ningún problema, nadie va a decir nada. Si no, me viene para abajo. Y la estrategia de costo diferido, ¿verdad? Estrategia de costo diferido. ¿Cuál es el costo diferido? Bueno, esa estrategia la utilizó Coscafé cuando lanzó su marca Aroma, hace muchos años atrás. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para poder tener un muy bajo costo o muy bajo precio, digamos, en público? Simple y sencillamente, todo el costo del café Aroma se lo sumaban al Coscafé. Es una estrategia de costo diferido. Es decir, todo lo que se vendía de Aroma era netamente utilidad, porque el costo lo pagaba Coscafé, la marca Coscafé. Esa fue una estrategia que utilizaron ellos. Pero al final la posicionaron, porque fíjese que ahora esa es, por decirle, la marca en la Maxi Despensa, aquí en la Despensa Familiar. Exacto. O sea, la marca posicionada de ellos dentro de él, porque es la única que está ahí prácticamente. Es correcto. Entonces, ¿eso por qué lo hicieron? Para poder competir con precios más bajos. ¿Sí? El costo lo trasladaron a otro lado y pudieron, todo lo que entraba de ahí era margen de utilidad. Entonces, y se metieron con un costo bien bajo para poder entrar al mercado. Se pone la estrategia que utilizaron, costo diferido. Y obviamente justificar las acciones de marketing financieramente. Si voy a lanzar una campaña de marketing digital, bueno, ¿cuánto espero? ¿Cuánto sea en lo que se le conoce como ROAS? El retorno de la inversión de publicidad. Necesito justificar eso. Si voy a gastar $1,000, ok. Ese $1,000, ¿cuánto me va a repercutir a mí? ¿Cuánto me va a generar esos $1,000? Y hablamos de la estrategia de precio de lista, que ya lo habíamos hablado el día de ayer, sobre mayoristas, supermercados y detallistas, ¿verdad? Y obviamente los precios sugeridos. Ah, y aquí hablamos de logística. Bueno, antes de continuar, vámonos a la plataforma para ver un poquito sobre el examen, ¿verdad? Vámonos a la plataforma.
Ya casi terminamos, chicos, para lo que tiene que irse. Aquí tenemos el laboratorio. Profe. Dígame. ¿Me puede repetir, por favor, el significado de ROAS, de las siglas ROAS? ROAS. Sí, ROAS, ¿sí?, significa retorno de la inversión en publicidad. Porque está el ROI. Está el ROI, que es el retorno de la inversión, pero total, ¿verdad? Del gasto total. Esa es otra cosa. A nosotros nos interesa en el marketing digital el ROAS, no el ROI, el ROAS. Es decir, el retorno de la inversión de publicidad. Si yo gasto $1,000, ¿cuánto me va a generar esos $1,000? ¿Sí? Ese es el ROAS. Vamos a ver, ¿qué es el marketing? Bueno, el marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener clientes para las ofertas de productos o servicios de las empresas o individuos, ¿verdad? Vamos a ver, selecciona el ítem que contiene significado de cada una de las 4P. Obviamente es este, producto, precio y clasificación. El marketing digital se utiliza, que se utilizan canales de promoción y distribución de ventas tales como, obviamente, las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, ¿verdad? No lo hemos alcanzado a ver, pero sí lo vamos a ver. Una de las principales ventajas de la herramienta de marketing digital, tales como Google Analytics, es que le permite a los anunciantes poder canalizar quiénes son los compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves, ¿sí? Google trabaja en base a palabras claves. Facebook trabaja en base a perfiles, ¿okay? Aunque se puede ocupar en Google Ads, también se puede usar perfiles. O segmentación, digámoslo así. Y por último sería, ¿cuáles son las características importantes o información de usuario que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Y aquí tenemos, ¿verdad? Ubicación geográfica de nuestro cliente potencial, el sexo de nuestro cliente potencial, la edad, etcétera. Es decir, son todas las anteriores. ¿Okay? Por favor, chicos, a nomás terminar ahorita, si pueden hacer este laboratorio, ¿verdad? Y el lunes continuamos con lo que nos hemos quedado y ya empezamos a ver herramientas. La otra semana vemos herramientas y vemos SEO, email marketing y no me acuerdo qué más. Por ahí vamos. Y creo que analíticas también. Vamos a ver analíticas. Vamos para la próxima semana. Y obviamente el lunes terminamos la parte de marketing y arrancamos con todo lo demás. Chicos, una pregunta, licenciado. Ahorita hay que hacer el laboratorio, sí. Sí, por favor, si fuera posible. Pero que no tenemos hasta el día de mañana para terminar la parte de plataforma. Bueno, no puede ser el día de mañana, pero mientras más pronto mejor. Vale, yo lo hice antes, no sé si no cuenta, lo tengo que volver a hacer. Ah, no, si ya lo hizo, ya lo hizo, no hay problema. Plataforma ya. Ajá. Profesor, ya lo hizo. Yo lo hice. ¿Cómo? Y mañana hay clase. No, mañana no, hasta el día lunes. Okay. Así que mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, chicos. Quiero ver. Vaya, profe, Fernando Enríquez, no le escuché. Vaya, yo lo voy a tomar en cuenta, Fernando. Ok, chicos, feliz noche. Feliz noche. Nos vemos, gracias. El día lunes. Buenas noches.